¿Bitcoin va a subir o va a bajar más? Sobre eso voy a hablar en este video. También voy a hablar sobre Ecomi, una nueva moneda que actualmente está por todos lados y todo el mundo me está preguntando, me pusieron comentarios, me están escribiendo mensajes y voy a acceder a la solicitud de la comunidad y voy a analizar hoy un poco brevemente esta moneda y te voy a decir cuál es mi opinión. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrick, soy de Alemania y si tú quieres ganar dinero con criptomoneda, encontraste el canal correcto. Vamos a entrar inmediatamente al contenido. El mercado hoy en sí medio caído. Hemos tenido una caída bastante fuerte, pero si tú viste mi video de ayer, no te tomó nada por sorpresa, porque pues eso ya estuvimos esperando. Y por eso tú estás suscrito a este canal, porque tú sabes que aquí analizamos objetivamente los mercados, los movimientos. Y claro, yo no soy vidente, yo no te puedo decir si subimos, bajamos, pero yo siempre te puedo decir los posibles escenarios para que tú estés preparado y ya puedes tú tomar una decisión. En fin, Bitcoin actualmente negociado en 57.742, todavía por 1.2% por debajo del precio de ayer. Estamos en la dominancia 61.39. Está pasando algo, voy a hablar sobre eso en el video también. Ethereum ya se está recuperando, ya casi llegó otra vez a 1800. Yo abrí una nueva posición en futuros de Ethereum. Por cierto, si no estás en mi canal en Telegram, aquí abajo hay un enlace de un canal en Telegram y en Discord. Es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada y recibes mucha información que yo estoy publicando varias veces al día, porque para mí es más fácil y rápido meter un mensaje allá que hacer un video en YouTube. Aquí Polkadot, Filecoin, Solana, AVAX, NEM. Kusama está subiendo, Binance Coin está bajando, ADA, XRP, Litecoin. En general, hoy vemos más rojo, está consolidando más. ¿Quién ha subido? Theta, Uniswap, Crypto.com, Chiles ha subido, Leo ha subido, DAI. Qué bueno, ha bajado también Maker, DAO, Compound, Basic Attention Token, Siliga, Maker, Synthetix. Estás viendo que ya hoy, como es domingo, tú sabes que muchas personas el domingo se pasan con la familia, no quieren hacer trading, algunos venden y ya con tan poco volumen o tan pocas compradores en el mercado, las instituciones tampoco están. Es más fácil que tenemos esta pequeña corrección, pero nada, preocuparse. Tú sabes, 1%, 2%, eso en el mundo cripto es absolutamente nada. Y mira, vamos a mirar un poco más de cerca Bitcoin. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Tú sabes que ayer te dije, estuvimos en este canal, en una cuña ascendente. Yo te dije que en su mayoría, la mayoría de los casos, esta cuña ascendente baja, ¿sí? Vamos para abajo. Y yo te dije el precio de 53.350 y te dije el precio de 54.560 como posibles escenarios. Aquí te voy a dejar un momento el video de ayer para que tú escuches. A lo mejor no has visto ese video de ayer. Un momento. Ahora, ¿sí? 56.000. Podríamos llegar a 56.345, luego 54.247 y hasta 53.310. Ok, tú has visto que yo te dije esos posibles escenarios. Te dije 53.384 o 54.563. En fin, llegamos a 55.551, un poco por debajo y por encima de los dos posibles escenarios que te he dado. Entonces, pues, si tú has visto el video de ayer y precisamente por eso tú estás suscrito a mi canal, si no estás suscrito, creo que ahorita es buen momento, porque cuando tú sabes qué es lo que va a pasar, no estás así estresado y ay, ¿qué hago?
entras en pánico, sino simplemente dices, ok, sí, sabíamos que es un posible escenario. También hubiera podido pasar que rompemos para arriba, pero por fin Bitcoin decidió de mejor sacar a algunas personas todavía en el mercado con demasiado apalancamiento en los exchange que dicen, ahorita nos hacemos rico, es muy fácil apretar un botón, poner apalancamiento del 25 y ¡pum! ¡Vámonos! Pero no es así, ¿no? Y para tener un mercado sano siempre, de vez en cuando Bitcoin le gusta sacar esta gente que piensan es tan fácil del mercado. Ahora, ¿qué pienso que va a pasar? Yo te había dicho que te voy a decir exactamente qué va a pasar. Mira, antes que nada, lo que tenemos que tomar en cuenta es el CME Future Gap. Tú sabes que siempre viernes dejan en el CME, en el Chicago Mercantile Exchange, de negociar. ¿A qué precio dejaron de negociar? Esa es la pregunta. Ok, pero este canal no sería el canal Crypto Avanza si no te hubiera tendría esta noticia. ¿Estás viendo aquí? Estamos a 58,445. Esos son los gaps, ¿sí? Los future gaps que siempre suelen cerrarse. Aquí tú ves que aquí dejaron negociar y el próximo momento cuando empezaron a negociar ya el precio se había movido y entonces había muchos órdenes aquí en esos precios que no se atendieron. Sin embargo, aquí se cerró este gap. Todos los órdenes que estaban aquí se cerraron, ¿ok? Ahora, tenemos aquí un gap. ¿Por qué? Porque estamos aquí a 58,500 dejaron de negociar. Aquí ves que el 19 de marzo. Pero estamos ahorita en este momento a 57,900. Entonces, lo que yo te digo, lo más probable que va a pasar es que vamos a cerrar este gap, este brecho, porque esto es en 99% de los casos lo que va a pasar. Mira, si es así, entonces vamos a llegar acá. Sí, vamos a llegar acá. A ver. Ah, bueno. Te voy a... No, este no es. Quiero aquí clonar este rayo. Y mira, 58,500. Más o menos aquí. Ahora, mira nada más qué va a pasar aquí. Si vamos a subir, y vamos a subir, créeme, porque mira, aquí el volumen, ¿ves? El perfil de volumen está exactamente ahí. Exactamente. Ok, ahora adivina por qué. Si logramos de entrar aquí otra vez al canal, Bitcoin simplemente va a seguir en este canal ascendente. Y eso es lo más probable que va a pasar ahorita. Pero después, ¿qué sigue? Mira, tú sabes que yo soy muy fanático al análisis técnico y uso esta herramienta de Fibonacci para ver qué es lo que vamos a pasar. Y aquí, esta bajada que hemos causado, donde hemos sacado las personas con manos temblorosas, manos débiles, que son tan débiles que no aguantan ni un vaso de agua. Ok, y los de manos de diamantes, mano dura, siguen aquí, como tú, por ejemplo. 62,678 es el próximo target que nos dice Fibonacci. Sí, obviamente el primer target sería regresar aquí al canal. Podría ser así. Confirmamos, aquí hay una nueva resistencia en el anterior high, ¿sí? En el alto, y ya seguimos el camino hasta allá. Eso es un posible escenario. Y bueno, el próximo es 67,000. Si tú me sigues también en TradingView, por cierto, eso lo hago todo en TradingView. Si tú me sigues en TradingView, aquí abajo también encuentras tú un enlace donde tú puedes registrar en TradingView. Entonces, ¿cuál es mi plan? Mi plan ahorita es que
que yo creo que vamos a entrar otra vez en este canal. Vamos a cerrar el future gap, el future gap de la CME Chicago Mercantile Exchange, para que se cierren todos los órdenes, y después vamos a subir hasta 60. Vamos a decir 60, vamos a tener un pequeño retroceso y luego nos vamos a los 62,600. Eso es mi plan. Obviamente no es un consejo que tú con los ojos cerrados debes seguir, no es una asesoría financiera. Tú sabes que no soy asesor financiero, yo soy solo un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas. Toma eso en cuenta. Ahora, la dominancia de Bitcoin, porque estamos viendo también los altcoins. ¿Qué pasa aquí? Estás viendo que en esta resistencia estamos teniendo un bounce, otro bounce, otro bounce. Acuérdate que siempre digo, entre más veces estamos testeando, probando, tocando un soporte, más probable es que se vaya a romper. Entonces, lo que yo creo que vamos a hacer aquí es que tal vez vamos a tener otro bounce y vamos entonces para abajo, lo vamos a confirmar aquí. Y vamos para abajo. Y entonces es la temporada de los altcoins. Y sobre las altcoins, vamos a hablar mucho en los próximos días. Tú has visto que yo ya estoy empezando a hacer más contenido de valor, de calidad. He contratado un equipo de marketing. He contratado un analista que me está analizando las monedas. Y hoy voy a hablar sobre una moneda que me están pidiendo mucho. Ecomi. OMI, O-M-I, ¿ok? Actualmente costando un centavo, 0.01066650 dólares. Ha bajado 6%. Ahora te preguntas, bueno, si todo el mundo está hablando de eso, ¿por qué baja? Pues muy sencillo, porque mucha gente usa esta narración, esta euforia para comprar la moneda. Realmente tengo que decir, yo me dormí en esta porque el sábado pasado me enteré de esta cuando costó 30% de eso, 0.3 centavos, pero yo pensaba, bueno, hay tantas cosas, no puedo estar en todo. Gran error. Pero bueno, ahorita te digo a qué precio yo he comprado. Está en exchange Bitforex y Bitmax. Ahorita te enseño cómo comprarlo. Y está actualmente capitalizado con 1.7 billones. 1.7 billones es bastante, sí, por una moneda tan nueva y tan, digamos, desconocida. El volumen es 50 millones por día, bastante considerable, sí. Y tenía un mínimo de 0.3 en los 24 horas, los últimos 24 horas, y 0.011 dólares, 1.1 centavo en los últimos 24 horas. Y pues van a existir 750 billones de monedas, pero ellos también tienen un programa de deflación donde van a quemar monedas. Entonces, en sí, interesante. Lo que te quería enseñar también aquí es un poco el desarrollo. En los últimos 90 días, si tú estás viendo, ha tenido un enorme pump. Mira, aquí costó 0.0, no sé cuántos ceros, 2 centavos, nada, ¿sí? Y aquí empieza entonces a costar 0.01 centavo, es decir, por un centavo te hubieran dado 10 monedas, por un centavo 10 monedas, ¿sí? Ya después aquí en el 22 de febrero empezó a costar 0.2, 0.03, y ahorita en los últimos días, mira nada más qué pump hizo. Vamos a mirar en los últimos 7 días. Bueno, en los últimos 7 días no ha aumentado mucho, pero el último mes sí, bastante, bastante. Entonces, cuidado. Si tú quieres invertir en esta moneda, creo que sería bueno de hacer dos dollar cost average. Es decir, vamos a decir que tú tienes una cantidad que tú quieres invertir, 100 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares, lo que sea. Luego divides por lo menos en 5, por lo menos en 5, compras una parte ahora, una parte ya cuando ves que baje o cuando sube un poco, cuando sube, dices, bueno,
por lo menos mis monedas ya subieron, compras, luego bajó un poco y ya tienes un promedio. Creo que la moneda va a consolidar bastante porque en los últimos días sí tenía un crecimiento bastante fuerte. Yo he comprado también, y yo lo anuncié también en mi grupo en Telegram. Si no estás en mi grupo en Telegram, entra. Y si no estás suscrito a este canal, creo que ya te diste cuenta que aquí tú recibes información relevante. Entonces suscríbete, por favor. Y no te olvides el like de una vez. ¿Qué hace esta empresa realmente? ¿O por qué esta moneda puede aumentar de valor? Mira, la empresa creadora de OMI, Ecomi. Ecomi, ok. Tiene una aplicación que se llama Vive. Vive, yo ya lo tengo en mi celular. La descargas muy fácilmente en Google Play Store o Apple App Store. Y entonces tú puedes aquí coleccionar NFTs. Sí, y tienen muy, muy buenos, buenas sociedades. Aquí dice, tienen sociedades with gaming, deporte, películas, televisión, ¿sí? Animaciones, digital, collectible from colectivo, cosas que puedes coleccionar, digitales, cosas digitales que puedes coleccionar, de Batman, Adventure Time, Monster Hunter, ¿sí? Ghostbusters, creo, ¿no? Es Ghostbusters aquí. NFL, ¿sí? La liga de fútbol. DC Collectible, Star Trek, Jurassic Park, Fast and the Furious, Regresando al Futuro, Ultraman, Superman y mucho, mucho más. También te permite, obviamente, comprar estos arte digital que tú puedes coleccionar. Y muchos ya he visto que ya están vendidos, ¿sí? Hay muy pocas piezas, hay piezas únicas de Batman y de ese tipo de cosas. Pero obviamente lo más interesante es aquí, que tú puedes revender. Tú puedes comprar ahorita algunos y tú los puedes revender después. Tienen un mercado, puedes tener un propio showroom donde tú pones tus personajes y los vendes. Es muy interesante. Realmente a mí no me gusta mucho ese tema. Yo no voy a coleccionar esas cosas. Sin embargo, es un mercado muy, muy, muy grande. Y yo simplemente entro por el interés que yo creo que está causando todo eso. ¿Le entro con todo? No. ¿Invertiría yo una gran suma de dinero? No. Pero sí una suma bastante considerable. Ahorita te enseño cómo lo hice, dónde lo hice y exactamente cuántas monedas he comprado. Mira, aquí realmente sí es una aplicación. Está muy, muy, muy avanzada. Yo la he descargado y a mí me gusta mucho la funcionalidad y también los diseños y así. Ok, mira, aquí tú ves Bitforex. Aquí abajo en la descripción te dejo también un enlace de Bitforex donde puedes tú registrarte, porque obviamente tú sabes que en el internet también hay personas que falsifican los enlaces de unos exchanges donde tú te registras, por ejemplo, en Bitforex. Piensas, te registras Bitforex, mandas Bitcoins para allá para comprar o USDT y es totalmente otra cosa. Entonces te dejo aquí un enlace, un Mi Reflink. Entonces yo he comprado 148,000, más o menos 148,000. Yo he pagado más o menos 11 centavos. Y yo, cuando yo veo que el precio va a bajar enormemente, todavía voy a comprar algunos más. Yo compro aquí no el proyecto, yo compro aquí no los NFTs o la mejor aplicación, porque hay que decir, si tú comparas este proyecto con, por ejemplo, Chili's, por ejemplo, Engine, nada que ver. Están muy, 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 muy temprano momento, mucho menos avanzado que otros NFTs. Sin embargo, el simple hecho que todo el mundo habla de eso es, a mí me dice que hacen un muy, muy buen marketing. Y como siempre yo te digo, si tú sigues mi canal, si tú estás suscrito aquí, tú sabes que no tanto es importante lo que haces, no tanto es importante tu tecnología, no es tan importante a lo mejor ni siquiera tu equipo,
es importante que la gente hable de ti. Cuando la gente habla de ti, tú tienes mucha narración, tienes mucha cobertura, la gente invierte dinero, piensan. Todo el mundo habla de eso, como tú ahorita en este momento a lo mejor. Todo el mundo habla de eso, tiene que ser bueno. Y invierten su dinero. Cuando invierten su dinero, el precio sube y eso es lo que tú quieres para luego venderlo y sacar una ganancia. Y efectivamente, Ecomi logra esta parte. Espero que este video te gustó. Déjame un comentario y dime qué es tu opinión al respecto de Ecomi. ¿Vas a invertir? ¿Vas a esperar? ¿Piensas que va a tener un gran éxito, un gran aumento de precio? ¿O tú piensas, cuidado porque los competidores son también muy, muy, muy fuertes y mejor nos esperamos a ver qué pasa? Me interesa mucho saber tu opinión. Déjame de todas formas un like si te ha gustado este contenido y ponme recomendaciones, ponme abajo qué moneda tú quieres que yo voy a analizar y también ya todos los días voy a analizar más y más y más monedas. Y hoy es el último día donde tú puedes compartir mi... Y también hoy es el último día donde tú puedes acumular puntos para ganarte los $250 en Bitcoin. Aquí abajo encuentras un enlace, entra, comparte mi contenido y ve, ahí tú ves exactamente una lista en qué lugar quedaste y sabes que tengo que echar más ganas, tengo que compartir más. Entre más personas vienen a mi canal a través de tu propio enlace, más llegas tú, más puntos recibes, más llegas para arriba y más grande es la oportunidad para ti para ganarte los $250. Mañana vamos a publicar aquí el ganador. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No te olvides el like y nos vemos en el próximo video. Chao.